кто хочет уехать на Эдебу самостоятельно, в самом центре от шопинга Хардин, вот он тут, по левую сторону, отходит автобус зеленого цвета на Эрнандариас. Стоимость проезда 3000 гуарани за человека, это $0.5. Как сказали в доме туриста, автобус ходит каждые 30-40 минут. Автобус действительно приехал минут через 5, зеленый, с надписью Эрнандариас, и довез нас до поворота. Вот он поехал в центр налево, а мы на этой пу прямо пойдем. Так, прошло минут 7, как нас высадил автобус, и вот мы уже дошли до станции. Посещение Тайпу начинается отсюда, с центра посещений. Тут есть магазин сувениров. И первым делом надо идти вот сюда. Тут зарегистрируют. Если есть седула, то по седуле. Если седула нет, тогда по паспорту. Рюкзак надо будет сдать. Есть расписание, по которому сначала показывают фильм, а потом уже автобус везет. En el año 1973, Paraguay y Brasil firmaron el Tratado de Itaipú, un documento singular que daba origen a una entidad única. Y así en 1974, nacía la entidad binacional Itaipú. Su construcción, iniciada en el año 1975, permanece hasta hoy como todo un símbolo de la confraternidad entre naciones hermanas. Una asombrosa obra de la ingeniería contemporánea y una muestra elocuente de lo que puede lograr la capacidad tecnológica del ser humano. Más de 40.000 paraguayos y brasileños realizaron la proeza de edificar esta monumental obra, donde la fuerza de la naturaleza se convierte en la energía que promueve el desarrollo sostenible en ambos países. Colosal e imponente como su tamaño, son las cifras de la construcción de Itaipú Binacional. 60 millones de metros cúbicos de tierra y roca fueron removidas del lecho del río. Esto llenaría una fila de camiones volquete de 128 mil kilómetros de longitud, lo que equivale a 3 veces la circunferencia de nuestro planeta. De hormigón utilizada se podrían construir 850 estadios como el Defensor del Chaco. ...380 torres Eiffel se podrían construir con el hierro y el acero utilizado. La represa tiene 7,8 kilómetros de extensión, dos veces más que el puente Golden Gate de San Francisco. Y una altura máxima de 196 metros, equivalente a la altura de un edificio de 65 pisos. En 1982, a 7 años del inicio de las obras, se formó el embalse de la represa con 196 metros de profundidad máxima, 172 kilómetros de longitud y 1.350 kilómetros cuadrados de superficie total. La formación del lago de Itaipú dio lugar a una operación de rescate florifaunístico sin precedentes, conocida como Mimbacuera, que en idioma guaraní significa los animales. En
el nivel operacional del embalse es controlado mediante el vertedero, cuya función es descargar el agua no utilizada para la generación de energía. El mismo tiene una capacidad máxima de descarga de 62.200 metros cúbicos por segundo, unas 40 veces superior al caudal promedio de las cataratas del Iguazú. La energía eléctrica que produce Itaipú Nacional es generada mediante energía hidráulica, y esto sucede aquí, en la casa de máquinas. Nominal de 14.000 megavatios de energía eléctrica limpia y renovable. Cada unidad generadora tiene 27 metros de altura y pesa 6.600 toneladas. Alcanzó su cuarta mejor marca en 35 años. En el año 2016, Itaipú se convirtió en la primera central hidroeléctrica del mundo en superar los 100 millones de megavatios hora, logrando el récord mundial de producción anual de 103.098.366 megavatios hora, posicionándose como la mayor generadora de energía de fuente limpia y renovable del mundo. Aún así, se necesitan aproximadamente 142 años para que esta central hidroeléctrica logre empatar la producción de Itaipú. Producciones termoeléctricas demandaría una cantidad superior a 4.000 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a 350.000 barriles por día. Esto significa que Itaipú Binacional evitó la emisión al medio ambiente de más de 936 millones de toneladas de anhídrido carbónico por gas natural desde su puesta en servicio en 1984. En la actualidad, Itaipú Binacional suministra el 15% de la energía eléctrica para el Brasil y el 90% para el Paraguay. Misión principal de Itaipú. En la actualidad, Itaipú Binacional preserva más de 105.000 hectáreas de áreas protegidas, de las cuales alrededor de 88.000 hectáreas se encuentran en el lado paraguayo, distribuidas en reservas y refugios biológicos que constituyen un verdadero patrimonio para la conservación de la biodiversidad de la región, ya que con 7,5 hectáreas por cada megavatio de potencia instalada, Itaipú posee otro récord mundial, el mayor índice de preservación y conservación ambiental en todo el planeta. En el 2017, este trabajo de conservación fue reconocido por la UNESCO, convirtiendo a la entidad en la primera central hidroeléctrica que forma parte de la Red Mundial de Reservas de Biosferas. Приходит вся электроэнергия, которая вырабатывается турбинами. Количество турбин разделено поровну. 10 Парагвая, 10 Бразилии. И для нужд Парагвая достаточно электроэнергии, которая вырабатывается двумя-четырьмя турбинами. А все остальное продается в Бразилию. Длина плотины 7 километров 900 метров. Приехали на смотровую площадку. Водосброс не работает сейчас, потому что дождя не было.
country now. Каждый год Итайпу посещает 700 тысяч человек, так что туризм здесь хорошо развится, система прекрасно налажена, он стоит десятки автобусов. Водички немного. Ahora estamos accediendo en línea recta a la presa principal, que es el lugar donde se genera la energía eléctrica. Esta es la parte más alta de la construcción, con una altura total de 196 metros y una longitud de 1064 metros. Los tubos blancos, también de la entrada, son un conjunto forzado. Cada edificio tiene un peso total de 160 toneladas. Espesor que varía de 25 a 35 minutos. Por cada uno de los puntos, vamos a sacar el torno de la energía eléctrica. Tiene 700 megawatts de potencia, trabajan las 24 horas al día durante todos los días al año, a excepción de los días donde se realizan los mantenimientos. Tiene 700 megawatts de potencia, trabajan las 24 horas al día durante todos los días al año. Использовано 58 тонн динамита. La derecha podrá ver el inicio del bosque de los trabajadores, cuya característica principal es que cada árbol lleva una placa con el nombre de los trabajadores que participaron en la construcción de la empresa. Каждое дерево имеет табличку с именами тех, кто строил. А всего в строительстве участвовало 40 тысяч человек. Манго цветут? Desde el año que finalizó su construcción, en el año 1991, hasta el día de hoy, nunca cayó. En este momento estamos accediendo a la zona de que es la parte más alta de la represa. Específicamente estamos sobre la cota 225. Cota significa metros de la represa. 223 метра над уровнем моря. Туристический центр, откуда и началась экскурсия.
Электромобили. И наш автобус тоже гибридный. Тут и кафе есть, можно покушать. Thank you.